10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nando TV presenta Sobre la Raya. Sobre la Raya. Bueno, amigos, bienvenidos. Ahí disculpen, la primera vez que en viernes estamos transmitiendo así. Así es como transmitimos los previas, los post-game. Pero hoy por el frío, nos quedamos desde casa. Y quiero dar la bienvenida a la gente que está conectada. A Salo Mendoza, Ricardo Gutiérrez. Dice, saludos desde, ¿dónde? Huachinango, Puebla. Arriba mis rayas. Y hasta Puebla. Ya también está bien frío. Una vez fui para Puebla y se pone medio frío ahí. También saludos a mi prima María José, a José Aguilar, saludos de Chiapas. También una vez fui a Chiapas, a ver si me sacan ahí de una duda. La vez que fui, me dijeron, van a almorzar algo bien rico, les doy una barbacoa. Y según era barbacoa de chango, no sé si sea verdad. Bueno, ahorita mis compañeros van a llegar, yo creo que andan entumidos todavía. Dice Paola Ortiz, saludos Nando, muchas gracias por los saludos. Déjenme, vamos a programar aquí algo. Ya. Ah, como les comentaba, es la primera vez que hacemos el programa, yo creo que así, el viernes desde casa. Siempre lo hacemos en unas partes, pero como últimamente lo hemos hecho los programas en lugares abiertos, pues ahí platicando pensamos, no vamos a enfermar y mejor lo hacemos cada quien desde casa. Y les doy la bienvenida aquí al estudio, el que no lo había visto. Aquí es donde jugamos, bueno, en mi casa, donde vemos películas y todo. Pero bueno, saludos para Jesús Pérez. Oye, no ha llegado Tadei, no han llegado todos los demás. A lo mejor se les fue el internet, no sé qué habrá pasado. Pues ya que andamos aquí todos, ¿qué les parece si hablamos del partido? El partido de la semana pasada que fue el de Monterrey Pumas. Nada más déjenme lo busco, por aquí lo tengo todo, pero hoy estoy usando otro programa. Ah, bueno, vamos a darle la bienvenida a Ricky, ya que anda aquí. Ricky, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Aquí andamos uniéndonos un poquito tarde, estaba ocupado con algo, pero aquí andamos, compadre. Oye, ¿qué te pareció el partido de Monterrey Pumas de la semana pasada? Monterrey Pumas, fue un partidazo el primer tiempo, pero luego el segundo tiempo como que mandaba quedando ahí dormido por ahí. Sí, ¿verdad? Pero sí, fue un muy buen partido, digo, hablamos de lo mismo, digo, arrancó un partido muy movido. Mira, ahí está el tiro libre de Maxi, no, hombre, qué golazo hubiera sido eso si hubiera entrado, la verdad. Pero sí, vimos un equipo muy bien parado. A lo mejor otra vez nos afectó con lo mismo que estábamos hablando la otra vez, de que nada más expulsan a alguien de otro equipo y hasta parece que nosotros somos los que estamos jugando con menos. Pero pues sí, en lo general sí fue un muy buen partido, no sé tú qué opinas. Sí, el primer tiempo me gustó más, y de eso lo platicamos en el post de ese día. El primer tiempo estuvo pues de lo mejor, el tiro de Maxi que pegó en el poste, sí. Y pues no sé, más cosas, estoy checando aquí el material. Claro, claro. Le está platicando a la gente que es la primera vez que lo hacemos así, siempre lo hacemos el post nada más, pero nunca lo hemos, en viernes nunca habíamos hecho así el programa. Uh-huh. Sí, no, ahorita porque pues está el frío y pues entre menos gente hay en la calle, menos probabilidad de propagar el COVID ahí. Entonces Exacto. Esta vez nos tocó hacerlo en línea. Aunque vamos a seguir la misma táctica, vamos a estar aquí leyéndolos, vamos a estar aquí hablando los partidos pasados, el partido de esta semana, y aquí vamos a estar platicando con todos. Sí, déjame mandar saludos a Chuy o Chay Navarro. Saludos arriba de las rayas. Emilio García, que se están congelando allá por donde vive. Vi que mañana van a estar, creo que a menos 12 grados. Va a estar frío. Dice Manuel Castro, Santos Monterrey. Ahorita vamos a hablar del Santos Monterrey. Ahorita estamos nada más recordando lo que pasó en la jornada pasada. Que bueno, nos llevamos los tres puntos. Puntitos. Los tres puntos y ya se acabó el resumen, ahora sí.
Bueno, ya estamos así, otra vez. Ahora sí, ya. Acomodándonos. Bueno, compadre, no te había visto. No, ¿verdad? No, aquí andamos ya. Fíjate, siempre hacemos el post así y entramos de rápido. Y ahora que bueno, es que ahora traigo material y ahora sí traigo más cosas. Sí, claro. Que cuando es el post, nada más platicamos aquí con la racita. Pero sí, ahora sí traemos contenido para ustedes el día de hoy en Sobre la Raya. Exactamente. Dice Salo Mendoza. Mira, hasta se me olvida que puedo poner aquí los... Sí, irá. Dice, la confianza nos mata. Pues sí, cierto. Déjame darle la bienvenida a Tadei. Tadei ya está en línea. Ahí está. ¿Qué onda, Tadei? ¿Cómo estás? ¿Me escucho? Sí, ya, sí, ya, sí. Ahí estoy. Aquí. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andas? Traigo la... Estoy viendo el juego, mira. 3-0, Puebla. Va bien. El parley. Muy bien, Luis, hermanos. Un programa más de Sobre la Raya, pero ahora a distancia. Hoy tocó a distancia. Exactamente. Oye, saludos para Juan Vázquez desde Aguascalientes. Oye, ya va a jugar Monterrey ya, ¿no? En contra Necaxa, creo. Ya pronto. Hay que ir. Apenas va a ser de los pocos estadios que están abiertos. Dice Jesús Pérez, yo también quiero salir en la pantalla, pero ya te mandé el link para que salieras. Es que déjame comparto la publicación. Sí, quítame la cámara. Ok, déjame te quito. Ay, disculpen, estamos experimentando nuevas cosas, ¿verdad, Ricky? Sí, claro, hay que acoplarnos a lo que tenemos en las manos. Exactamente. Oye, pues mira, ¿cómo calificas en estas cuántas jornadas llevamos? Cuatro, si no estoy mal, tenemos 3 ganados, 1 empatado, 10 puntitos, seguimos de superlíderes, sin recibir gol en los 4 partidos, yo creo que le doy al equipo, yo creo que le doy un 8, sí. un 8, porque volvemos a lo mismo, digo, no estamos viendo claridad en los contragolpes, no estamos viendo goles así que nos emocionamos, y la defensa está muy bien, se puede rescatar, pero yo creo que hay una que otra cosita que yo creo que el Vasco en los siguientes 3 juegos, yo creo, va a darse cuenta de qué equipo es el que debe entrar, y yo creo que ya después de ahí vamos a ver muy buen fútbol. Exactamente. Oye, ya que está aquí Tadei, ya está Ricky, vamos a darle la bienvenida a Pablo. Pablo ya está también, mira, no sé dónde ande. Manejando. Hola, ¿qué onda, compadre? Nada, ¿dónde andas? ¿Cómo andas, compadre? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, aquí te escuchamos. ¿Qué andamos, compadre? ¿Qué rollo? ¿Qué dicen? Buenas noches. Nada, ¿tú, compadre? Nariz, compadre, vengo de comprar unas cosillas y ya voy para la casa. Unas cosillas. Espero que ahorita vengan los elotes, los Macías aquí a mi casa, güey. Porque vives bien lejos, compadre, si no. Oye, dice Emilio García, fue el mejor primer tiempo que se les ha visto al Monterrey, lástima que les falta más definición. Yo creo que siempre eso ha sido el problema, ¿no? Que hemos tenido últimamente la definición. Uh-huh. Dice una también gran... que Talavera fue una gran actuación, sí. Yo creo que si no hubiera sido por Talavera, hubiéramos metido fácil 3 goles más, aparte del gol que hicimos. Dice José Aguilar, y si dejaran entrar al estadio cuando juegue, que si van a dejar, que pregunta, yo creo que si van a dejar entrar, pues creo que sí van a dejar, porque he visto, tengo amigos que hacen viajes familiares a los estadios y vi que anunciaron el de Necaxa hace como unas 2 semanas, yo creo. Pues no, mira, sé. A ver qué hace la liga, porque justo hoy me enteré, hace rato me contó mi papá, que ya ven que los únicos 2 estadios en la Liga MX que dejan entrar gente son el de Mazatlán y el de Necaxa. Me enteré que un partido de béisbol de ahí de Mazatlán, dejaron entrar a gente y se les hizo un pedo y se contagió un chorro de gente. Entonces lo más probable es que... ¿Sí, compadre? De hecho subieron a semáforo amarillo, del naranja subió al amarillo. Ya. Sí, lo más probable es que Mazatlán no deje entrar los próximos partidos gente al estadio, y pues a ver qué dice la Liga MX al respecto. Por cierto, van ganando el Puebla, yo le puse Puebla. Sí, estamos hablando de eso, compadre. Oye, yo me tengo que reponer, porque ayer
ciegamente le aposté al Palmeiras porque pensé que iba a ganar. Y no. Qué lástima, compadre. Bueno, ¿qué más traemos, Raza? Pablo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estuvo tu semana? Creo que mi compadre Pablo se quedó congelado. Oye, estaba viendo, ya entrando al tema del domingo contra Santos, estaba viendo que lesionado otra vez Nico Sánchez. Ah, sí. Janssen sigue igual, no van. Sí, a Janssen no lo pudieron dar de alta los médicos por la operación que tuvo en su mano. Y yo vi que Nico traía unos problemillas ahí musculares y que lo iban a guardar, no iba a poder jugar. Pero lo bueno es que Montes ya está de regreso, entonces probablemente vamos a ver a Vegas y a Montes de centrales. Estefan por derecha, Gallardo por izquierda, ya nada más falta el resto del equipo que pues todos los partidos hemos visto una alineación diferente. Exactamente. Oye, Pablo, ya se fue, se me hace que fue por los elotes, tú, Tadei. Estoy tratando de conectar la tablet de aquí. Oye, dice José Aguilar, yo le aposté a Tigres y tampoco ganó. Yo creo que la mayoría le apostamos a Tigres porque, o sea, siendo sinceros, traían la suerte de su lado. De su lado, desde que jugaron contra el Hyundai, jugaron, bueno, desde la llave que les tocó, cómo iban a jugar el Mundial de Clubes y cómo ganaron contra Hyundai, cómo le ganaron al Palmeiras. Entonces uno decía, bueno, igual y ganan. Y yo creo que por eso nos fuimos por ahí, pero pues no se pudo. Y ahorita vamos a tocar ese tema, más a ratito. Hablando, sí, claro. De Rayados y Tigres en el Mundial de Clubes, que por cierto nos dejaron la vara bien alta ahora. Nos tocó un partido fácil ahora para el comienzo de la Conca. Yo creo que ahora con lo que Tigres hizo, yo creo que Rayados está obligado a hacer lo mismo, honestamente. Sí, por mucho. Obligadísimos. Exactamente. Bueno, de hecho, ya que estamos tocando el tema de la Conca, fue el sorteo el miércoles. El miércoles, el sorteo de la Conca, que debió de haber salido el video y no salió, déjenme checo. Fue el sorteo, ahí está. Fue el sorteo y nos tocó jugar contra Atlético Pantoja, creo que se llama. Sí, Pantoja. Ahorita va a salir ahí. Que el estadio está medio chiquito, no sé si lo vieron. No. Sí. Yo no. ¿No? No, vamos, no recuerdo las fechas que dijeron de cuándo vamos a jugar. No, yo tampoco me acuerdo. Creo que es en abril, ¿no? Yo estaba entre abril y junio, no me acuerdo cuál había dicho. ¿Qué fechas habían quedado? Sí, creo que es a finales de abril, si alguien recuerda, que ahí nos digan. Pero yo creo que ahora ya la obligación de Monterrey, después de lo que hizo Tigres, es ganar ganar la Conca para ir al Mundial de Clubes y hacer lo propio, ¿no? Sí, mira, aquí está. Atlético Pantoja contra Monterrey el 7 de abril, allá en República Dominicana. Y luego la vuelta una semana después, el 14 de abril, aquí en el VBA. Ok, los juegos, los que son a un partido, nada más es la semifinal y la final, ¿no? ¿Dónde? La final y la semifinal es a un partido. Mira, eso lo hicieron ahorita con la Conca en la que estaba Tigres, lo hicieron por COVID. Yo creo, ojalá COVID se aliviene tantito y ojalá sea ida y vuelta a todos los partidos. No, espérame, te saqué, ya me equivoqué. No, está bien. Ya sé, ya tiramos mucho carro con los Tigres diciendo que la Conca estaba mocha porque no se jugó ida y vuelta en la semifinal y la final, pero yo honestamente a mí tanto en la Liga MX, tanto como en la Conca o cualquier otro torneo, a mí me gusta que sea ida y vuelta porque sí le pone más emoción al partido. Sí, no, pero sí creo que es un juego nada más, o sea, la final es un juego. Uh-huh. Pero creo, no recuerdo bien si se va a jugar en el que tuvo mejor actuación en el torneo, no recuerdo bien eso. Sí. Pero estoy con la 2 y también la semifinal. Sí, no, quién sabe. Ojalá ojalá sea ida y vuelta todos los partidos hasta la final. ¿Tú qué opinas, Tadei? Pues que el formato obviamente iba a cambiar de alguna otra manera por las cuestiones de COVID, pero
Pero, híjole, suena muy, muy interesante ahora que vimos el campeonato de Tigres para ir al Mundial. Estuvo muy interesante, ¿eh? O sea, entre comillas, sin ventajas, sin afición, sin cosas. Obviamente todo eso juega un papel muy importante, pero habrá que ver a Monterrey cómo se comporta así como Tigres. En un terreno neutro, como quien En un dice. terreno neutro, sí, exactamente. Sí, a mí también me llama la atención eso. Bueno, es como cuando la gloriosa Copa MX, que a muchos no les gustaba, pero creo que lo único bueno de la Copa esa antes eran las finales, que se jugaban a un partido, no se acuerdan. Sí. Y era lo único bueno. Dice, bueno, Emilio García, ahí todavía trae lo de... Lo de TUDN, pero no, ¿para qué hablamos de eso, verdad? Ah, pues lo que Sí, leí ahorita. no. Sí. Vamos a evitar temas de antirrayados comentaristas. Yo quiero leer el comentario de José Aguilar que dice: Monterrey va a ser campeón. ¿Ustedes qué opinan, compadre? Monterrey tiene que ser campeón. Monterrey tiene que ser campeón porque, pues, digo, a final de cuentas, yo lo comenté en mi Facebook, de que le estamos quitando el foco totalmente a los equipos del centro. Y Sí. Monterrey, Tigres, Monterrey, ya estamos levantando cada vez más la mano para cosas importantes. Vamos a más allá de lo de la Conca, para cosas importantes. Hoy en día estamos para lo que sea y lo tenemos que ganar. Hoy en día ya se nos hace poco llegar, por ejemplo, a una final Sí. o llegar al mundialito. Ya ahora, cada que jugamos, por ejemplo, nosotros dejamos la vara en cuatro veces, ahora Tigres la deja en segundo lugar. O sea, estamos para cosas importantes, como diría Chicharito. Sí, y el Exactamente. Vasco ya dijo, ya hizo su declaración ahora que fue el sorteo, ya dijo que él va con todo para la Conca, que quiere ganar y que ya disputó muchos torneos en Europa y que nada más le falta el Mundial. No, y dijo que tiene plantel para los dos torneos. Y, sí, estoy de acuerdo, claro que lo tenemos para los dos torneos y para más. Dijo, tengo para los dos. Ahí. Oye, Los dos. ¿vieron lo que declaró volviendo ya ahora sí el partido contra Santos? ¿Vieron lo que declaró? Déjenme acuerdo el nombre del Félix Torres de Santos. ¿No vieron? No. Bueno, y vamos a verlo, ahorita venimos. Pura de volada. Dale. Creo que contra Monterrey es como un clásico, es un partido muy importante para la Laguna, para nosotros también, que en casa nadie se nos puede llevar los 3 puntos, ¿no? Nosotros creo que estamos trabajando en base al rival que conocemos, porque con Monterrey nos hemos enfrentado muchas veces. Creo que tiene un nuevo técnico con nuevas ideas y sí conocemos a los jugadores y creo que eso nos ayuda también bastante a nosotros para prepararnos para el equipo que vamos a enfrentarnos. ¿Qué opinas? Insisten en que es un clásico, pero yo digo que no es un clásico. No, y todos aquí en el programa sobre la raya estamos de acuerdo que el Rayado Santos no es un clásico. No. Entonces, que si es un partido referente, sí estoy de acuerdo, pero no es un clásico, ni cerca. Sí, se vivieron muy buenos juegos allá a principios del Los 2000, 2010, del sí. 2010 más o menos contra Santos. Hubo finales, hubo, bueno, finales de Liga, finales de Conca. Conca, ya un poquito más atrás, 2008, cuando nos eliminaron en los fatídicos 5 minutos. ¿No te acuerdas tú, Tadei, de ese juego? Sí. Yo me acuerdo, tengo una anécdota ahí de que, ¿te acuerdas el partido contra Santos el 5-5 cuando Jonathan Orozco la regó? Ah, sí. Yo me acuerdo, saludos a mi amiga Jackie, que andaba, no, hombre, andaba inconsolable Jackie. Es de los que ese partido y ¿te acuerdas uno de que Chuy Arellano le mete así de al ángulo de volea? Ah, sí. Esos partidos Sí. son los que, obviamente, los últimos, ¿no? De los campeonatos y todo eso. Buenos tiros que nos dimos con el Santos, pero esos son de los de antes que me tienen muy marcados. Exactamente. Dice Emilio García, ¿qué tan cierto es que Giovanni lo quiere en Monterrey?
No, esa nota la dijeron a principios de la temporada antepasada, ¿no? Más o antes Sí. del COVID. Sí. Fue en aquel rumbo después de la final contra América. Y la verdad es que cuando salió esa nota, yo la verdad es que dije, es innecesaria una contratación como él para el club. Sí, yo también. Es que siempre cada temporada, ya ves que también al principio de temporada, cuando anunciaron al Vasco, comenzaron a decir que querían según Ochoa. Sí. No, No, él no. también dije, no lo quiero aquí, no me sirve. Prefiero tener a Manos Vangas que a Ochoa. Dice José Aguilar, ¿un clásico es un Tigres contra Monterrey o un Monterrey contra América? No, mejor contra Tigres, nada más. Sí, nomás contra Tigres. Contra América también volvemos a lo mismo. No es un clásico, pero es un partido muy, muy, muy referente. Es un partido que tú dices, ah, Monterrey contra América va a ser un partidazo de más de 2 goles. Dice Moisés Álvarez, un clásico es un Rayados contra Monterrey. Oye, pero lo que sí era un clásico era los goles que le metía Suazo siempre ¿Al América? a Osvaldo Sánchez. No, no, hablando del. Ah, sí. Con Santos, sí, claro. ¿Cuál es el gol que más recuerdan de Suazo a Osvaldo? Y claro, ya sabemos que el favorito de todos es el de la final de aquella del 2010, pero aparte de ese. Yo creo que ese, yo no tengo otro. El de la final, de la otra final, que se la deja así muertita a Aldo de Nigris y que el Suazo la prende así por abajo. Sí, Ese pues también fue un fue. buen gol. Ese fue un gol también. El que me gustó. El de la Conca. Que ahí es que Suazo nomás jugó en el de ida, no pudo jugar en el de vuelta, no recuerdo Ajá, por qué. sí, ese era el que iba a decir yo. No me acuerdo si ese fue contra. No me acuerdo si ese era contra Cruz Azul o contra Santos. El que es de fuera del área, que se la pone Aldo de Nigris, sí, ese fue un golazo. Dice José Gula, perdón, dice José Aguilar. Traigan de nuevo a Suazo. O sea, anda, juegue y juegue, pero. Dice Lo acaban Cristian, de renovar. saludos, arriba Monterrey, saludos para Cristian. Lalo Monterrey dice, clásico es solamente contra Tigres, contra Santos y América, etcétera. Bueno, son buenos. Sí, exacto, los otros partidos son muy buenos. Y fíjate, y hay veces que como que se ponen más emocionantes, porque era lo que platicamos el otro día, ahí en tu casa, Tadi, creo, que de repente los que no son clásicos se juegan mejor, como que el clásico no, últimamente no han estado así muy buenos. Lo que pasa es que obviamente el clásico se juega a una intensidad y un ritmo diferente. O sea, Sí. no lo quieres perder, literalmente. Sí. Te juega un poquito más de coco. Sí. Dice, saludos para María José de Ricardo Gutiérrez. No me vas a creer, compadre, no me acuerdo de mi contraseña del Facebook. Estoy Oye, batallando un chingo para meterme aquí al Facebook. y a mí me pasa lo mismo, se me olvida siempre, todas las contraseñas. Dice, el que metió cuando burló. Hice a baño y se le bombeó. Sí, pues fue ese, ¿no? El 4-0 el Puebla. 4-0. Y iba a poner que iba a haber más de 3 goles, pero dije, no creo que haya tantos. Bueno, hice una selección. Ya saben que a mí me gusta andar editando. Anoche, mientras esperaba el capítulo de WandaVision, que estuvo muy bueno, por cierto, mientras empezaba el capítulo, armé aquí unos goles de Suazo a Santos. Nada más que lo voy a buscar. Ya ven cómo extraño mi otro programa donde ya tenía toda la mano. Sí. Vamos, vamos y regresamos. Deja que salga 26 de nada. mayo, 8-7 centro por Azteca. El Chicharo Chupete ¿Qué hablamos? ¿Se metió escucha? el gol. Sí. América, Carreño tocó hacia atrás,
Reina con la apertura para Suazo, siempre peligroso. Humberto Suazo continúa. Media luna, sigue avanzando Suazo. Preguntábamos el jugador del partido, yo creo que ya está más que dicho, ¿no? Jugadorazo este hombre chileno, que no nos vamos a cansar de repetir que hoy está jugando su mejor nivel desde que llegó a México, creo yo, dándonos estas jugadas individuales. Y de Nigris, no, bueno, con dos goles, y viene Madrigal, y Chupete va por el centro, y viene Madrigal, y sale Osvaldo, y la tiene Chupete, se acabó, ¿qué? se acabó, gol, ¡gol de Monterrey! ¿Qué? Se acabó el partido. El fuelle de Zavala es extraordinario en esta jugada, porque él es el que roba la pelota, encara conduciendo con muy buena intención, y hace un gran esfuerzo a velocidad para puntear la pelota al Chupete que le acompañaba y se la deja ahí para que el Chupete firme la hazaña. Yo diría, esto es una auténtica hazaña del equipo de Monterrey. Perdía 2-0 y remonta en el segundo tiempo de manera importantísima y se erige como tricampeón en esta Copa CONCACAF Liga de Campeones. Extraordinario. Lo llevan a la banda, así se tiene que marcar, por el costado donde no hay manera de dar la vuelta, y no lo consiguió el equipo de Santos. Y Ayoví sale, Ayoví tiene a Chupete de frente, Chupete deja atrás al primero, deja atrás al segundo, ¡Chupete! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Que vale el cuarto! ¡Vale el cuarto! ¡Qué gol de Chupete! ¡Qué bárbaro! Es un golazo. Aquí está el talento, la solvencia técnica, el dominio de los tiempos, de la condición de la pelota, del propio cuerpo. Un golazo de Humberto Suazo. Suazo y de Nigris presentes en la ida y en la vuelta. Monterrey ha sido ampliamente superior, creo, no solo en estos 90, si pensamos en el global de 180 minutos, y está muy cerca de coronarse el equipo que mejor ha jugado la final. Es difícil decir algo más, ¿no? ¿Dónde toma la pelota Ayoví? Se mete entre dos y le da la pelota en medio campo, poquito más adelante. Oye, ¿qué te parecieron los goles? Ya regresamos. Oye, chingado, güey. Me pone una sonrisa, man, un escalofrío ver estos goles, güey. Oye, es los que ves a Suazo y lo hacía ver tan fácil, que ahora se enoja uno con Funes Mori cuando las vuela. O sí, cuando... no mames, güey. Pero qué bonito. No, fíjate, los goles que más me gusta ver son los que digo, chingado, qué buenos tiempos, y me da escalofrío. Son los goles de la Conca, güey, el tricampeonato que íbamos perdiendo. El gol de el centro de Suazo, el gol de Aldo, el gol de Suazo, el último que lo vimos. Todo eso es una sonrisota que me ponen en la cara, en serio. Sí, exactamente. Hoy saludos al Barbas, ya llegó, ya está aquí. Saludos. Un saludito, mi compadre. Y a toda la triangulación, que ahora ya tienen chef y todo. Yo voy a caerles un martes de estos. Apenas ir, que nos inviten apenas. Para ir todos. Sí. Dice Moisés Álvarez, se me pone la piel chinita de solo ver ese último gol. Es que yo creo que ese gol lo puedes ver una, la puedes ver 5, 10, 100 veces y te sigues emocionando. Yo ese día estaba en el estadio y me recuerdo, estaba con mi hermano y me acuerdo que toda la afición, nos abrazamos todos, hasta me pongo chinito de acordarme. De la emoción, porque pues ya quedamos campeones. Sí, no, fue un partidazo ese, me acuerdo. Ese, yo estaba muy morro, nosotros los vimos, bueno, yo los vi en la casa. Oye, que el compadrito Barba se conecte, mándale en la liga. Que se mete aquí. Sería muy bien saber su opinión de aquí en Sobre la Raya, de mi compadrito Barba, ahorita que lo estamos viendo.
Déjaselo mando para que. Sí, ver, déjalo, sí, sí. Bueno, si acepta, ¿verdad? Obviamente. Exactamente. Oigan, hace poquito estamos platicando de varios jugadores del Monterrey que han jugado en Santos y han jugado con nosotros, como por ejemplo Borghetti. Yo nunca imaginé que Borghetti fuera a jugar con Monterrey. A jugar con nosotros. Y otra cosa, me acuerdo que pues, lo que jugó, jugó bien. Yo me acuerdo los goles que metió en aquella liguilla. Carnal, en su momento trajiste a Luis Pérez. Era la joya de México en ese entonces. Sí. Dice el Barbas. Estoy con dos pantallas, por eso se tarda en llegar el mouse. Dice su casa sobre la raya, siempre con grandes videos. Ah, muchas gracias. Saludos, sí, para mi compadre Jacobo Chavarría. Dice, y aparte no solo los goles, el pase de Rabona con el al gol de Aldo. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, sí, también. Ahí está, sí, aparte eso, sí, cierto. No, sí, así es. Dice 10 minutos mi compadre Barbas. Bueno, te voy a dejar el link ahí para que cuando ya puedas ya te conectas. De hecho, hoy sí podríamos hacer el Raya Fan. Sí, ¿verdad? Si alguien quiere meterse a comentar aquí lo que guste, es bienvenido. Digo, hoy lo quisimos hacer así el programa por cuestiones de logística, ¿verdad? Del frío, oye. De logística, un saludo a mi cuñado, de hecho, ahorita que me estoy acordando, un saludo a mi cuñado, a mi cuñado Chuy, Chuta, que lo van a operar ahí de las unas piedritas ahí que trae, atoradillas, lo van a operar, le mandamos, creo que hablo también por usted, le mandamos toda la vibra del mundo, toda, ojalá y salga muy bien de la operación, dicen que es ambulatoria, pero no deja de ser una operación, mi Chuy, yo sé que a lo mejor si no está viendo, a lo mejor nena, le mandamos toda la buena vibra, y que el cielo lo bendiga a mi cuñado Chuy. Sí, ojalá salga sí, todo muy bien y pronta recuperación. Ah, mira, mi hermana. Ah, saludos. Saludos a mi hermana que ahorita está en el hospital. Saludos a ella y a tu cuñado. Exactamente. Oye, estaba platicando, hasta bueno, volviendo al tema ese de los jugadores que han estado en Monterrey y en Santos, salió el tema de Baloy. ¿Saben que bailó con nosotros, sí. Lo jugó con Santos? Y es más, el gol que mete en la final de la Conca de vuelta, no lo festeja. Sí, en segundo. Sí, no lo festeja, pero igual como que en su cara se veía que quería festejar. Sí, quería ganar. Entonces estamos platicándolo. Fíjate, yo tengo una anécdota. ¿La de la revista o cuál? No, de Baloy, de hecho de Baloy. Por eso de Baloy. Bueno, estamos platicando eso y me dice un amigo, oye, pero es que yo no sé por qué. Porque se fue Baloy a Santos a jugar, pues que le ofrecieron, y todos pusimos la foto de que se tomó con el niño que trae una revista. ¿Tú se acuerdas? Sí, yo sí me acuerdo. Esa fue una gran meme. Dice Cristian, manden saludos a mi compadre Yecas Coronado. Coronado. Que está cumpliendo. Ah, muchas felicidades. Muchas felicidades a Yecas Coronado. Un abrazo de todo el staff y equipo de Sobre la Raya. Si hubieran comprado un pastel ahí con doña Carmen, hubiera sido lo mejor. A ver, cuenta la anécdota tú, Tadei. Ah, lo que pasa es que, pues, obviamente, ya saben quién, que no voy a decir su nombre, estaba en la final, ¿te acuerdas que Baloy mete el gol? Y yo le dije, yo me fui con la finta, pero de la televisión, que fue y le hace así en el tiro esquina. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y yo dije, con ganas que Baloy no lo festejó. Cuando mete el gol fue y lo gritó. O sea, estaba agachado y lo gritó. Le dice yo, ¡ah! Pues obviamente él estaba ahí cerca de la cancha. Sí, no. Yo defendiendo a Baloy y aquel, no, ¿cuál no lo gritó? Pues si no lo gritó con ganas. Es que sí se ve que se detiene, yo creo que se lo ha acordado. Y se ve que agacha la cabeza, pero sí se ve en su cara que sí trae ganas de gritar, entonces lo gritó. Yo no estoy de acuerdo que está bien el respeto, digo, pero por ejemplo, si tienes un festejo, hazlo, no pasa nada, digo, pues ya estás en otro equipo, otro te está pagando, o sea, es como una empresa y otra, o sea, pero bueno, qué bueno que muchos jugadores respetan ese tipo de cosas, yo la verdad sí hubiera festejado, no así gritado, hacerle así, o como te acuerdas como Chuy Arellano con Chivas. Ah, con Chivas, sí. Obviamente así no, pero pues, si yo tengo un festejo de hacerle así, Yo siempre lo vi festejado así. Pues sí. O sea, no hay ningún problema, digo. Es un gol que te esforzaste y metiste. Sí, claro.
Exactamente. Oye, saludos para Edwin Ayala. Comparito Edwin Ayala, un saludo, un abrazo, ya sabe que lo quiero mucho. Un saludo a Ali Torres Licha, por mal conocida, por mal nombre conocido, una gran amiga de mi familia. Oye, y saludos a Nacho, Vázquez, su esposo, que le mando un beso, ya sabe dónde él. Oye, aprovechando, los que quieran participar el próximo domingo, vamos a tener el post-game, terminando el juego de Santos Monterrey. Si quieren participar, mándenme un inbox para tomarnos en cuenta, y si ya les mando el link para que puedan participar en, pues, para platicar los puntos claro. De cada quien. Que nos ha ido bien, gracias a Dios, los post-game que hemos hecho. ¿Cuántos? ¿Dos o tres? ¿Dos, no? Tres. ¿Tres? Ni me acuerdo. Tres, y el que nos invitaron ahí con los compares de fútbol vino. Ah, que saludos, ahorita nos escribió. Sí, nos hizo un comentario, sí, un saludo a ellos. Sí. Dice José Aguirre, lo que pasa es que muchos jugadores no festejan porque lograron agarrar mucho cariño a su ex equipo. Sí, cierto, yo antes decía, no, es que ese jugador juega por contrato, y luego de repente ahorita ya te encuentras con muchos exjugadores que siguen al pendiente de su equipo, tienen su jersey, todo eso. Y dicen, ¡por fin lo logré! Ya te conecté. Oye, no. todos andamos de nervios, ya vamos a cumplir un año con el programa, pero hoy es la primera vez que lo hacemos así. Digo, habíamos hecho los posts, pero como que ahí lo hacemos más rápido, y hoy nos pusimos de nervios. Mi compadrito Jacobo Chavarría, estaría excelente, carnal, que te unieras a la transmisión, porque yo sé que tienes mucho que decir. Mira, siempre, mi compadre siempre me marca para comentar cosas del partido y así, cosas que dije, se dicen y así. Dice José Aguilar, de volada, dice que él quiere participar el domingo, mándame un inbox y ponme que en la transmisión me pusiste que quieres participar para mandarte el link el domingo. Aquí a Nando TV Rayado. Dice Moisés Álvarez, Rayados gana 3-1. ¿Cómo ven ustedes? Yo les puse ahí en el grupo que tenemos en WhatsApp. Ustedes están diciendo que ustedes creen que va a haber un empate. Yo creo que va a seguir la racha de victorias. Yo creo que vamos a ganar 2-1. ¿2-1? Sí, 2-1. Yo quiero que gane Monterrey. El portero que trae ahorita Santos, al principio me daba risa porque yo sé que se parecía al de Stranger Things, el que sale ahí, pero es bueno el portero. De repente saca unas muy buenas, pero igual de repente se le va una que otra. Rayados gana 2-1, yo voy con José Aguilar. Yo también creo que ganan por un gol ganan. Ojalá mantengamos el cero. Yo creo que se rompe el cero, pero ganamos. Sí. Ok, sí. Otra persona quiere participar, igual mándame un inbox poniendo que quieres participar, que lo viste aquí en la transmisión en vivo, y el domingo te mando el link. Ay, disculpen, es que hoy me patrocinó una hamburguesa y me quedan las papas. ¿Quién? Alguien. Saludos allá por donde tenía el set Pablo. Que por cierto, ¿dónde estará Pablo? Puso un comentario que se le acabaron los datos, que iba a comprar ahorita y se conectaba. Dice, yo creo que... Eduardo. Dale, Cristian Eduardo García, lo que iba a leer porque se me hizo muy... Que estamos comentando eso, de que dice que él cree que van a mantener el cero. Exactamente. Sí, espero que... Pues fíjate, yo vi el partido contra Atlas, de Santos Atlas, y el primer tiempo estuvo muy parejo. Y el segundo tiempo Atlas se le fue enfrente, o sea, se le fue con todo para buscar el tan ansiado. Fíjate, nosotros estamos en cero y ellos querían meter un gol. Sí. Sí, sí, y, sí. ¿Y sí lo viste el gol? Sí, sí lo vi. Muy a huevo entró, güey. Sí, huevo, sí. Y ya en el minuto 90 y tantos, sí. Y fue 93. Yo hice corajes porque se me fue el pase. Sí, iba a decir. Alguien de aquí se enojó porque el parlay se le chingó con ese gol. Yo hice después otro parlay y le fui empate y pues sí le pegué. Que por cierto, ¿cómo va Puebla? 4-0. 4-0, minuto 85 ya. Ah, está bien. Había puesto que los dos metían gol, pero creo que se me va a ir ese nada más. Sí, no, se me hace que sí porque Juárez, pues... Oye,
Y fíjate, la otra semana creo que Juárez va contra... Para que entre alguien a transmisión, reenvío el link. Tú pásaselo el link que te mandé. Pues el mismo. Sí, es el mismo. Oye, lo no voy a pasar como un amigo que lo invitaron a una transmisión así. A ver, quítame la cámara. Y le dieron el link para que él se metiera. Y él lo compartió en su Twitter, creo. Oh, ¡wow! Todo el mundo se quería conectar. Oye, hoy yo no estoy tomando, es lo más raro. Qué raro, pienso decir. Es que me dio frío. Dice Miguel Castrola, buen programa, saludos desde León, Guanajuato. Ganan mi Rayado 2-1. Saludos hasta León. Yo fui a León hace como unos 4 años, creo. No he ido allá, todavía me falta ir allá. Dice Moisés Álvarez, Santos anota casi siempre, pero también dejan anotarse así. Así que Rayados tiene con qué ganar. Sí, yo también digo que vamos a ganar. Mira, Santos no ha metido muchos goles esta temporada, si no estoy mal. Yo creo que lo más que anotaron fue contra Tigres, y fue un Tigres casi sin Guiñac, y no me acuerdo quién más no estaba jugando. Y yo creo que por eso... No me acuerdo, pero sí, o sea, Tigres no jugó con varios y por eso metieron 3 goles, si no estoy mal. Pero de ahí en adelante no ha hecho mucho. Y lo estábamos diciendo, digo, Atlas es un equipo que no es muy fuerte para que le haga un partido así al Santos y que pierdan de un minuto con un gol al minuto 95. Y fue un gol que muy apenas entró, entonces yo creo que tengo toda la confianza en el equipo que vamos a sacar el partido sin problema. Oye, dice José Aguilar, dice, al Puebla pónganlo a jugar contra el Bayern. Oye, ayer el Bayern, vamos a agregar aquí a... Quedó un poquito de ver. Yo la verdad pensé, o sea, ya hablando de fútbol, en serio. Pero es que quedó a deberle a Pedrillo el rancho a Tigres, güey. Ah, sí. Bayern no. Tigres quedó a deber. Tigres sí quedó a deber. Tigres sí quedó a deber porque su juego se basa, bueno, según yo, su juego se basa en tener la pelota, en quitar la pelota al rival, en pasear la pelotita, y no le hizo nada de lo que ellos saben hacer. Porque obviamente yo soy de las personas que respeto mucho el juego de Tigres, respeto mucho el juego de Tuca, siempre se ha muerto con él, como para ir a dar esa exhibición, no me gustó nada lo que hizo Tigres. No, y sí, no. Dijeron muchos. Que obviamente el rival te obliga, el rival te mueve, obviamente ellos se van a defender, pero... De perdido, yo hubiera querido que les hubieran metido un buen sustito al Bayern. Sí. Es como, fuera de broma y de bullying, porque obviamente me agaché con unas 2-3 publicaciones ahí con un grupo que tengo de compañeros. No nos enojamos ni nada, o sea, tiramos carrilla. Pero ya hablando en serio de lo que pasó con Tigres, es de aplaudirse el segundo lugar, pero queda esa espinita de que creo que pudieron haber hecho más del mugrero que hicieron. Sí, la verdad. Y platicamos varios amigos y la mayoría decía, es que Tigres hubiera arriesgado, ¿qué tal? Ya el último 5 minutos, 10 minutos, pues aviéntate, si te golea el Bayern, pues por lo menos vas a decir, bueno, mira, se aventó Tigres a hacer algo, pero... Ya estaba presupuestado. Exacto, digo, y yo puse... Se murió de nada. Si te metían uno o te metían 10, era lo mismo. Exacto. Y yo puse en Facebook y en Twitter, creo, puse que ironía que la más peligrosa fue la de Salcedo a Nahuel, que casi era que fue autogol. El comentario que hizo este güey de, ¿cómo se llama el programa donde sale mi compadre Santi Furcar con el Barrón y los otros dos güeyes? Acá en Multimedios, que entra como el Undertaker y dice, estuvo, Tigres casi le nota gol a tu mejor oportunidad de meterle gol a Tigres que el Bayern, por el autogol que casi era. Me dio mucha risa su comentario. Sí, pero bueno, sí, mucha gente, digo, gracias a Dios, ya vale el Mundial de Clubes, ya vale todo eso. Entonces, yo sí tengo muchos amigos conocidos, Tigres, que ellos sí era su sueño ir al Mundial de Clubes. Yo creo que el 90% decía que no valía. Y ahora mágicamente ya vale, pero qué bueno. Pero para que vean que esos son torneos buenos, no los inventados de Univisión, ¿cómo se llaman? La Campeones Cup y esas cosas. O sea, es bueno. Y es bueno
como platicamos hace rato, antes nos peleábamos de que, no, yo gané el clásico, no, tú lo ganaste, no esto, y ahora nos estamos peleando, no, pues yo jugué en el Mundial de Clubes por el tercero, yo por el primero, y eso, esa es la rivalidad buena. Sí, no, estoy de acuerdo. ¿Qué les parece? Estoy viendo aquí todo lo que tengo. Ya saben que uso otro programa donde ya tengo todo acomodado, pero aquí es diferente. Si vamos a ver un partido del recuerdo. Dice José Aguilar, le robó el partido Tigres, ¿era mano de Lewandowski? Sí, era mano de Lewandowski. Y también hay que decir que el gol que mete el número 6, no me acuerdo cómo se llama, que marcaron fuera de lugar, no era fuera de lugar porque no la tocan nunca. Yo también digo que no era fuera de lugar, pero a lo mejor lo compensó con esa jugada, ¿no? No, mira, fíjate. Que no debería, porque se supone que para eso hay VAR, pero sí, sí era gol legítimo. Y el penal, mira, perdón, la mano de Lewandowski, sí era mano, no sé qué juzgó el uruguayo. Porque mira, yo les voy a contar lo de ahorita, estaba hablando con mi papá de eso, y dice que el problema de la mano de Lewandowski era que los árbitros se enfocaron más en que era fuera el lugar el centro a Lewandowski, y que los árbitros se concentraron más en el fuera del lugar, pero jamás se dieron cuenta de lo que pasó físicamente con el balón y con Lewandowski y con Nahuel en el momento. Y luego estaban diciendo que como quiere haber sido penal de Nahuel, porque Nahuel va con las manos y le pega en la cabeza y en la espalda a Lewandowski, y luego el fuera del lugar, que sí fue gol, que ustedes dicen que no creen que era fuera del lugar. Me dijo mi papá que vio una repetición, no sé en dónde, en el que pasan otra toma y se ve donde el balón le pega como que en la espinilla un poquito al lado a Lewandowski, entonces por eso era fuera del lugar. Pero bueno, el comentario dice mi compadre que le hicieron robo a Tigres, porque robo, compadre, si Tigres no hizo gol, hubiera sido empate. Oye, dice, a lo mejor si Tigres hubiera empatado o tuviera goles, a lo mejor sí dirías, le robaron, porque con ese gol, sin ese gol hubieran ganado. Pero es no, que por la mano de Lewandowski sí puede pasar como robo, porque era mano, o sea, sí puede pasar como robo. Pero que a lo lamentable es que no hiciste nada, güey. Uh-huh. O sea, sí, acá lo digo, triste, o sea, es que no hiciste nada. O sea, todavía, si tú hubieras metido dos goles en fuera de lugar, suponiendo, o que un gol, un penal, o algo que te hayan hecho algo, ahí sí puedo decir, pues sí, me robaron, güey. Sí. O sea, por ese gol que sí valieron, yo pude haber compensado, o sea, pudo haber sido. Pero no, o sea, no es que uh-huh, es chingado, güey, de verdad, me dio mucha, cuando no lo vi al partido, porque pues andaba en la calle, pero a mí me dio mucha tristeza ver eso, güey, que no mames, güey, Tuca tiene 10 años trabajando lo mismo, güey, y no hiciste nada, güey. Ese es el pedo, o sea, que yo como, estoy hablando como aficionado, al fútbol, no hiciste nada, o sea, me hubiera gustado ver que otro planteamiento, otra cosa, o sea, muy bien Guiñague en el juego, estamos de acuerdo que se la rifa totalmente, Guiñague y 10 más, güey. Oye, ya llegó el barbón. Vamos a incluirlo. No, estoy leyendo aquí, dice, a Rayados queda en cero. Solo Valdés anda bien en la ofensiva de Santos. Sin Fuchs no pasa nada, aunque Santos lleva 9 puntos. Exactamente, entonces, Chuy Pérez. Ese es el comentario que abarca todo lo que pasó en el partido. Ganó el equipo, ganó el que hizo más por ganar. Siempre que juegas a no perder, pierdes. Exactamente. Bienvenido. Exactamente. Bienvenido desde la triangulación. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Mi compadre, ¿cómo andas? Sí, me escucho. Sí, te escuchamos, compadre. ¿Cómo andas? ¿Qué cuentas? Gente, no, pues muy bien. Muy contento de poderme unir a esta reunión virtual. Muy contento de estar con ustedes sobre la raya. Ricky, Pablo, mi compadre Tadei, mi compadre Nando, un abrazo bien grande a ustedes. Y pues bueno, apenas poniéndome al día, estaba buscando ahí unos dispositivos que tenía ahí a la mano, pero no los encontré. Y pues bueno, así en vivo. Estaba escuchando algo de Tadei, imagino que estás hablando acerca del papel de Tigres en el Mundial de Clubes. Exactamente, compadrito.
Fíjate que hoy en la mañana escuché, si me permiten, Nando, escuché... Comparito, ya sabes que el micrófono es tuyo y estás, ahorita estábamos hablando de eso, y si quieres opinar, ya sabes que sí, adelante. Fíjate que hace hoy en la mañana, y a mí también me molestó mucho el planteamiento como amante del fútbol, dejando de lado a los colores. Escuché a Enrique García, ahí con el licenciado Guerra en la mañana, y marcaba una clara diferencia que están haciendo todos los analistas neutrales que hay en el fútbol mexicano. Los equipos regiomontanos tuvieron dos caras diferentes al enfrentar al campeón de UEFA Champions League. Un regio murió de pie jugando, y el otro regio murió hincado pidiendo que no le pegaran más. Y así de simple y así de claro. Monterrey cayó luchando. Tuvimos la sensación de ganar. El otro, al minuto 5, se hincó y pidió piedad. Entonces, para mí no hay más. Eso es lo que yo... Discúlpame, Tadei, adelante. Eso es lo que yo comentaba, comparito, que, por ejemplo, ¿estás de acuerdo que, híjole, las ligas rara vez chocan, güey? A menos de que sea un amistoso o algo, ¿me entiendes? Ahorita se da lo del Mundial de Clubs. Tienes la oportunidad de pegarle a un equipo sudamericano que rara vez le puedes pegar porque les ayudan los árbitros, porque sí les ayudan los árbitros allá, Sudamérica. ¿Cuándo vas a Conmebol? Sí, y luego todavía enfrentarte al obviamente al de la Champions, digo, al europeo que está en su momento, porque va el que está en su momento. Tienes la oportunidad de pegarle, oféndelo. Quítale la pelota, tírale al marco, oféndelo, bárrete, pelucha. Es una oportunidad de oro, vato. No, a lo mejor después de ese juego te cambias de equipo y a lo mejor otro equipo con el que vas no va a tener la oportunidad de ir. Entonces, ¿no aprovecha esa, dime si una palabrota, perdóname, aprovecha tu oportunidad de oro para buscar ofender a Goliat. ¿Me entiendes? Es correcto. Pero bueno. Es una oportunidad que se te da, híjole, una vez al en tu vida. En tu vida, entonces. Yo creo que sobre la raya está listo para hablar de mis rayados. Y yo solamente quiero terminar, Tadei, si me lo permites, con una. Claro, claro, compadre. Y con una palabra. Para mí, que me gusta el fútbol, que soy un apasionado al fútbol, yo solo puedo decir decepcionante. Nada más. Yo, híjole. Fuera quitándome la camiseta de los Monterrey y hablando de fútbol así como es, o sea, real, a mí también me decepcionó mucho el planteamiento de Tigres y la cara que mostró. Porque fíjate. Porque de verdad Tigres cosa. Tiene otra cara muy diferente. Tuve una cosa ahorita que dijiste tú, Tadei, hace rato que me conecté, que de hecho les voy a reclamar porque me gastaron mis datos, pero bueno, ni pedo. Disculpe que estoy afuera, es que voy a hacer una carnita asada. Y ahorita lo que decías, Tadei, sobre el dejando la vara muy alto Tigres, o sea, yo sí estoy de acuerdo, güey, que obviamente sí la dejó muy, muy alta, pero no es para que podamos arrebasar, no arrebasar, sino que hacer un mejor planteamiento de cualquier otro equipo, sea Rayados o sea el que sea, no nomás siendo campeones, güey. Yo digo que si llega cualquier equipo llega a semifinal y hace un mejor juego, como dices tú, o sea, no se presentan muchas veces, güey, chingale, güey, o sea, trata de chingarlo, aunque no te va a ganar, aunque no le vas a ganar, güey, trata de chingarlo, güey, trata de romperle la madre, güey, que queden en vergüenza, y al último, pues, dale, güey. Yo digo que si cualquiera, y no hablo de Rayados, hablo de cualquiera, América, León, Chivas, que se llegue a enfrentar a una semifinal con un europeo y le haga un desmadre, güey, yo ahí siento que ellos van a dejar más arriba la vara que Tigres, güey. Bueno, claro, si nos vamos a esto, el Necaxa es el único. El Necaxa es el único equipo mexicano que le ha ganado el Mundial de Clubs, a un europeo. Pero es que hay ejemplos, o sea, hay ejemplos. Va Necaxa y hace partido. Va Atlante, pierde 3-1, pero mete gol el Caballito Rojas. Va Pumas, digo, no es el Mundial de Clubes, pero va el Pumas y juega el Teresa Herrera con Real Madrid en el Bernabéu y le gana al Real Madrid en el Bernabéu. Entonces, aquí lo que me molesta es el planteamiento.
El planteamiento, ser medrosos y pedir piedad. Tú no puedes llegar hincado y apropiarte de la etiqueta de que vas a perder y entrar al campo así. No puedes. Tú tienes que ir a jugar, tú tienes que ir a hacer lo necesario en el amateur, en el profesional. Oye, cabrón, perdón. Oye, sí, sí. Eres profesional. Te están pagando. Hay una afición detrás de ti. ¿Cómo llegas al campo y te metes sabiendo y mentalizándote a que lo mejor, el mejor papel que puedes hacer es que no te voleen? ¿A qué vas? Ándale. ¿A qué vas? Sí, sí, correcto. Entonces, exacto. No, y peor. Somos 11 contra 11, si no son marcianos, hombre. No, y peor te la cuento, Barbas. Y peor te la cuento, o sea, ¿quién no ha jugado fútbol, güey? ¿Quién no jugó una final? ¿Quién no ha jugado acá? Si ya libraste lo más difícil, que era llegar a una final, si ya lo lograste, con la charola, con la bandeja así puesta, servida así en el banquete, al Bayern, y luego todavía le quitaron a su central, y digo, no es barra, pero el COVID lo amedrenta, ahí hubo una muerte de la pareja del central. De la pareja de, o sea, si la vida te está poniendo que llegue mermado, bueno, a lo mejor no tan mermado, pero llegue. Haz de cuenta que la vida te estaba diciendo, gánales, cabrones. Sí, no, ándale, o sea, no puede. O sea, ándale, te daba la opción, güey, te daba la opción, güey, de que pudieras hacer algo mejor. No está Goretzka y no está Thomas Müller. Por favor, digo, como quiera no le vas a ganar. Como quiera no le vas a ganar. Pero juega. Sí, en 10 partidos le empatas uno. Para mí es decepcionante ver a los Tigres y ver a su afición justificando que su equipo nomás perdió por uno. Y luego todavía te dicen, no, es que ustedes querían que nos golearan. ¡Hombre, chapulines! A chillar a otra parte. Chile. Oye, Nando, te quiero hacer una pregunta y discúlpame que te lo haga en este momento. Sí. ¿En este tipo de transmisiones sí puedo echar cheve? Ah, claro. Mira, compadre, ¿qué pasó? Compadre, yo voy a prender el carbón, güey. Ay, no estaba preparado, Barba. Sin... No, preparado. Sí, ya fue por la che, Pablo. Ya fue Pablo por su che. Se me olvidó poner que era un chupistream también. Sí, claro. No, un chupistream. A tomar. No, mira. Muchas gracias. No. Es poquito, bueno. Poquito nada más. Pero a ver, Dice Pablo, es que no traigo ganas mucho, dice Pablo, no traigo muchas ganas de tomar, por eso me compré un 2. Sí, güey, es para tomar, compa, poquito. A lo que venimos. ¿Qué onda? La raya, compadre, estábamos, ya lo platicamos ahorita, pero nos gustaría conocer tu comentario y obviamente el de Pablo. Viene Santos. Oye, yo... ¿Clásico o no es clásico? Vamos a Santos. Es lo que iba a decir. Pues adelante, Pablo, adelante. Ah, ok, perdón, sí, güey, de hecho escuché el comentario del vato del clásico, güey. Yo digo que los únicos, y como lo dijo Nando, yo digo que los únicos clásicos eran los goles del Chupete al portero de Santos. Esos son los únicos clásicos, Osvaldo, que existen. No existe un clásico contra Santos, ni de puro pedo. Existe una muy buena rivalidad, más no un clásico. Sí, sí, de que hubo una buena, pero pues es que fueron, ellos solitos se pusieron, compadre, por así decirlo. Pero adelante, hay una entrevista con Osvaldo Sánchez donde habla de que el Chupete lo vacunaba de todas, ¿eh? Sí, 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 sí la vi, sí la vi. Sí, de todo. Entonces, por ahí yo creo que sí, lo único clásico que había eran los goles del Chupete al buen Osvaldo Sánchez, porque no era fácil meterle tantos goles a Osvaldo Sánchez, pero todos sabemos que Chupete es el ser venido del planeta del gol. Y ahí, pues había que hacerle honor a ese nombre. Y por lo otro, clásico nomás debe haber uno, yo creo. Oye. El clásico regio es el único clásico. Yo no sé, digo, caemos en el vicio que tienen las televisoras, y más las del centro Televisa, que es la que inventa clásicos, llamar el clásico el periférico, el clásico joven, güey. Oye, güey. Oye. Pero bueno, digo, fíjate, nos debemos de sentir halagados, güey, porque, o sea, los 5 grandes que hay, güey, o sea, te ponen un clásico, o sea, ya ves, América dice que el clásico es con Tigres, Santos dice que el clásico es con Rayados,
O sea, entonces, güey, qué pinche orgullo de que otros equipos, güey, estén diciendo, cada que jugamos contra Rayados o Tigres o contra los Regios, es un clásico, güey. O sea, para mí está con madre, más nunca van a ser clásicos. O sea, ¿cuándo has visto un otro equipo que diga, ay, güey, con Chivas va a ser clásico porque nos aventamos un juegazo? O sea, ¿sí me explico? Sí. Carnal, por años, fíjate, ahí te va otra, por años, güey, en Atlas, allá en Atlas, ¿te acuerdas? Siempre íbamos y no, dos o tres goles, o sea, quedamos 3-3, una cosa así, y no es clásico. O sea, tenemos muy buenos partidos con el Atlas, por decirlo así, tenemos muy buenos partidos con Cruz Azul de repente, güey, y no es clásico. Es que, obviamente, porque nos enfrentamos muchas veces en instancias de liguilla. Porque obviamente en ese momento Santos tenía un super equipazo, güey, y Monterrey también. Entonces, obviamente, el vernos las caras, literalmente ya casi todos los días, lo quisieron tomar como, ellos están ávidos de algo también, como cierto equipo, también vecino. De que lo reconozcan. Díganlo como se debe decir. A los pinches Tigres. No. Ya andas tomado tú, Pablo. ¿Qué anda, Pedro? Ahorita que estás. Ando bien, voy llegando. Quiero aprovechar porque ahora que no sé si supieron lo que pasó con Zona Rayada, un Facebook y Twitter que habla de Rayados. Oye, sí. Transmitieron un programa, digo, como ahorita nosotros tocamos el tema de Tigres un ratito, igual muchos programas como en La Triangulación también tocan el tema de Tigres, pero esta página que es de puros Rayados hizo un programa especial, no sé cuánto duró, pero fue hablando de Tigres y con tres Tigres. Entonces la afición se enojó la verdad, empezaron a darle un follow en Twitter, Facebook, y se armó la... Estuvo muy bueno esos días que andan haciendo las campañas para no seguirlos y todo. Y lo que pasa es que fíjate, Nando, que yo a eso de la página de Rayados, esa, yo digo que más es porque si algún día, o sea, me ves a mí, Tadei Navarro, mentarle la madre a Tigres, mentarle, y luego un día digo, no, ¿saben qué? Pues mejor me hago Tigre. Obviamente te van a coser a carro, te van a comer totalmente, güey. Y pues fue lo que pasó con la página esa, o sea. Sí, exactamente. Bueno, entonces empezaron las discusiones de que los programas y todo. Y hubo alguien que escribió, no quiero quemarlo porque la conozco, no sé si es su nombre, en Twitter empezó a publicar. Es que yo no entiendo por qué la gente quiere hacer programas para hablar de Rayados. ¿Qué necesidad? Entonces yo le puse mi punto de vista. Dije, mira, nosotros el proyecto que nosotros tenemos lo hacemos por gusto, porque nos gusta hablar de Rayados, nos gusta acordarnos de goles, de esto y lo otro. Yo me decía, sí, pero ¿qué buscas? Dice, ¿buscas fama? Le digo, no, nosotros no buscamos nada de fama. Digo, de hecho, gracias al programa hemos conocido... Le hubieras dicho, la fama ya la tenía con 70,000 seguidores, le hubieras dicho, compadre. Casi. ¿Sí? No, le dije, mira, gracias a los programas que hacemos, todo, hemos hecho muy buena amistad, por ejemplo, con el Barbón, en La Triangulación, hemos hecho muy buena mancuerna y todo, hemos conocido a los compirrayados, a La Porra La Nena, a todos los programas que hay. A Fútbol Fino, que sí. Estuvimos con ellos. Entonces yo creo que de repente ya, ya me andaba enojando yo, pero por ejemplo, hemos conocido, tú, Barbas, muy, muy a menos, o sea. Ándale, exactamente. Entonces, eso es a lo que voy. Hemos conocido gente que sabe mucho de fútbol, gente que es, por ejemplo, Tigre, que te puedes platicar muy bien sin que llegue el chicharrón, sin que llegue que se enojen. Porque a mí me pasó una vez, hace como medio año, fui a una reunión y andaba ahí un Tigre y supo que yo andaba ahí. Y todo el estuvimos platicando así como en ruedas que estás tomando y cenando y todo. Y nunca me volteó a ver, bien enojado él. Decía, es que yo no soporto estar con un Rayado y que no sé qué, y yo ni siquiera le había dicho nada. Qué pena. Sí, entonces yo lo que le decía, no, nosotros aquí, gracias a los programas, hemos hecho muy buena química entre todos y tenemos nuestros puntos de vista, y ahí la llevamos. A mí me gusta hablar de fútbol en general. Yo sí, te voy a decir también. Una cosa, Nando. Aquí nosotros podemos tener nuestra pasión por los Rayados y que nuestro tema principal sean los Rayados, pero tampoco podemos dejar de ver el fútbol.
Y el fútbol en estas semanas pasadas nos indicaba que teníamos que hacer el análisis de Tigres. Y no necesariamente por Tigres, sino porque teníamos una referencia directa. Monterrey jugó el torneo, se plantó como un grande ante Liverpool y forzosamente nos tenía que llevar a la referencia. Yo creo que como amantes del fútbol, porque digo, yo amo los colores de Rayados, pero también soy amante del fútbol. Y porque me gusta el fútbol, porque sé de fútbol, soy Rayado. Entonces teníamos que atender a ese llamado del fútbol y teníamos que hacer el análisis del paso de Tigres en el Mundial de Clubes. Ya si la raza no lo entiende así o la raza lo ve de otra manera, pues bueno, es cosa de respetarse y son criterios de cada quien. Y fíjate, Barbas, te comento que los dos programas anteriores a este, invitamos a amigos Tigres a participar, sí, sí, a dar su punto de vista para que la raza vea, güey, que nosotros hablamos de fútbol, güey. Y trajimos, obviamente con su chicharroncito ahí, porque le da sabor, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Oye, una salsita con chicharroncito. Uf, bebé. El taquito de harina. Oye, ahora voy a traer. Tienes razón, Tony, o sea. Somos maduros. Y bueno, o sea, obviamente, ¿por qué? Porque si, o sea, demostrando que si nosotros, fútbol, Rayados, sobre la raya, habla de Rayados, nuestra bandera es del Mundial de Clubs, que ya fuimos 4 veces y todo el rollo, nosotros queríamos darle la importancia al Mundial de Clubs. Si nuestro hermanito, vecino, lo que quieras ponerle, va al Mundial de Clubs, venga un amigo, un vecino, venga a hablar de su equipo. ¿Por qué? Porque está en el Mundial de Clubs. Y lo comentamos, compadre, y ahí en los programas pasados, no se dijo nada así fuera del hoyo. No, aquí el asunto es hablar de fútbol y analizar las cosas, que la pasión va a estar, pero sí, que no siempre nos cine, ¿no? Que no nos ciegue a las cosas que se hicieron bien también, porque una de las defensas que yo tenía cuando los Tigres decían que no servía y que el Mundial de Clubes era perder el tiempo y que cuántas cosas, yo decía, mira, pues para llegar al Mundial de Clubes tienes que haber ganado CONCACHAMPIONS, y para haber ganado CONCACHAMPIONS tienes que haber ganado la Liga, o sea, tiene su trascendencia, tiene su esfuerzo que se les tiene que reconocer, pero bueno, el último partido pues dejaron mucho que decir. Pero bueno. Oye. Y podemos hablar de todo, Barbas, ¿eh? O sea, podemos hablar de chicharrón, ya lo vimos, por ejemplo, cuando estuvimos en tu programa, hablamos de chicharrón y lo hablamos bien, o sea, sin enojarnos, sin discusión ni nada, chicharrón es chicharrón, y nos burlamos y nos reímos y no pasa nada, es carrilla sana. Pregúntale a Nando cómo me fue en el Face. ¿Sí? Sí, sí, te vi, sí te vi, sí te leí, sí te leí. Oye, no, yo quiero mandar saludos a Javi, el de Macuiles. Yo puse unos chascarrillos ahí y estaba como, pensé que se había molestado porque él es Tigre. Y yo, ya no me va a vender ¿cómo se llama? Pachangas. Y no. Oye, espero que me gestiones mañana 2 pachangas porque se me antojó. ¿Me vas a andar por acá o qué? Sí. No, pues ahí vamos. Oye, ¿por dónde es o qué? ¿Para ir? Aquí por República Mexicana. Al lado del Teatro de San Nicolás. Sí, la ciudad. A un lado del Teatro de la Ciudad. Está bien rico ahí. Oye, ponme 2 de esas, Nando, para mañana. Sí, no, se llaman tostadas. Nomás me dices cuánto cuesta. Ah, bueno, no hay problema. Se llaman tostadas. Comparito, precio súper accesible, compadre. Una tostada pachanga cuesta como 60, 70 pesos y créeme que llenas con ganas, güey. De verdad. ¿Qué trae, compadrito? ¿Qué trae? Ay, Pepinito, ay, todo el comercial, ojalá y me esté viendo Javi, porque ya que no, me va a empezar Marquitos que lo quiero sacar de la jugada. Anda en sus días, Marquitos. Trae camaroncito, trae pulpo, trae pepino, trae todo, bien, trae todo eso así, bien ricachón. Raza, va a estar usted encerrado todo el domingo. Avientes el sabadito una tostadita de esas y mire, la señora lo va a sacar en hombros. El domingo 14 de febrero. ¡Uf! Que no lo festejamos, ¿verdad? El ojo encerrado. Oye, fíjate, aquí tenemos el club de que no conocemos, no creemos en el amor, ¿verdad?
Ahí vas a empezar. Quiero mandarle saludos a una amiga que tampoco cree en el amor, pero vive en Veracruz. Vamos a ver, déjenme, le voy a bajar al video. Ahí está. Quiero mandarle saludos porque nos mandó saludos en su transmisión. Bueno, puso el nombre. Fíjate, el otro día me equivoqué, dije que se llamaba Sofía y no, se llama Nancy. Nancy. Pero, Nancy. De Veracruz. De pero Veracruz. Su Twitch se llama Opi. Barbas, no te van a regañar en tu casa, no están viendo. Es Opi73 en Twitch, Twitter, Instagram, en todos lados. Y un respetuoso saludo. Exactamente, le quería adelantar aquí, pero no me dejó. Está muy guapa la señorita. Le mandamos un saludo hasta Veracruz. Mira, ahí va. Me van a regañar, Tadei. Mira, hasta se arregló y todo para mandarnos los saludos. Ahí está. Mira, Nando TV sobre la raya. O sea, saludos para todos nosotros. No, traen ustedes un rating. Bueno, Ricky, ella. Ricky, tápate los ojos, tú no puedes ver esto. No, claro que no. Gol del San Luis, gol del San Luis, 1-0 al Cholos. Oye, yo le puse. Puebla andaba on fire, hoy. Sí. No, bueno, mañana va a ser un ¿cómo se llama? Una transmisión extendible, algo así, creo que de 24 horas anti 14 de febrero, porque el que quiera caer ahí en su... ¿Ella? ¿Esa muchacha? Ella sí, el otro día hizo uno de 10, yo nomás aguanté 24 8. 24 horas anti 24 horas, dijo. ¿Sí? No, hombre, yo no pudiera yo colaborar ahí, porque la verdad yo sí soy bastante, bastante romántico. Ay, hijo de su... Todos hemos tenido... Nada más era como 2 minutos. ¿Eh? Que Nando nada más era como 2 minutos ahí, de las 24 horas. Uf, pero qué bonitos 2 minutos. Oye, ¿te das cuenta que le da más promoción a la chavita de Lima y a la de Veracruz? Pero a mí, que yo hago streams en Twitch, nunca dice nada, ¿verdad? No, Carnalito, sí. Tú sabes cómo es este individuo. O sea, este Nando tiene corazón de condominio, güey. Ay, mi Ricky de oro, así, pues, ¿qué te digo? Así empezó con Jackie. Y se fue de una en una. Y se fue de una en una. No, sigan a Ricky, también hace de transmisiones. Sí, pues qué, es que a veces me dice la de Veracruz, me dice, ¿qué onda, Nando? ¿Cómo estás? Y ya me gancho, ya me quedo ahí. No, saludos. Saludos hasta Veracruz. Hay que hacerlo una transmisión nosotros, así como de 10 horas, pero tomando nada más. No, hombre, no más. Oye, ¿ya dieron pronóstico para el domingo? ¿Ya? Sí. ¿Cuál es su pronóstico? Bueno, ¿qué dijeron? 2-1. Ah, sí, pandilla. Pronóstico del clima. No, sí, yo también dije 2-1 rayados. No, yo te... Sí, dije 3 grados. 3 grados, ¿quién da menos? Sí, va a estar frío. Yo dijimos 2-1. Digo, yo dije, ojalá se mantenga el cero otra vez y se mantenga el invicto, pero yo creo que van a quedar 2-1. ¿Nando? Sí. Yo también creo que van a ganar por un gol. Puede ser un 2-1, un 3-2, algo así, pero ganan por un gol. Yo creo, honesta y sinceramente, yo creo que Monterrey va a ganar por 3 goles. Sí. Goles de... ¿Qué te gusta? Funes, 1. Akelov. Maxi, otro. No. Akelova. A lo mejor sí, Akelova, si entra y está, va a meter. ¿Y sabes quién va a volver a mojar? ¿Quién? Dorlan Mauricio Pavón. Ojalá. Yo creo que vuelve a mojar Dorlan. Entonces yo creo que Monterrey va a ganar por 3 goles. Y Acevedo va a ser la figura. Oye, o sea, estás planteando un Monterrey avasallador. Me compare lo que no hicieron aquellos allá.
Va a ser la, ahora sí va a despertar la planadora, como dicen. Sí. Mira, lo que pasa es que, aunque tú no creas, esas participaciones a las directivas y a los cuerpos técnicos les levantan. ¿Por qué? Porque estamos en una franca competencia. Que se quieran meter los del centro y que quieran opinar, esa es otra cosa. Nosotros queremos ir por más. Rayados quiere ir por más y Rayados lo va a hacer. Entonces yo creo que nos vamos a afinar y lo vamos a hacer muy bien. Oye, quiero aprovechar este momento. Me mandaron unas empanadas. Muchas gracias. Oye, pero... compadre, güey. ¿No les pasaste las otras ubicaciones o qué? Sí, ahorita van para allá. Comparito Barbas, ¿cuándo vamos a hacer el cambio de camisa, de sudadera? Cuando gustes, comparito. Fíjate que ahorita me agarraron haciendo estoy reacomodando dos cuartos de mi casa. Y por eso les dije 10 minutitos, porque sí estaba, puse la transmisión, por eso llegué tarde. Pero cuando gustes, comparito. Pero si la próxima semana ahí te caigo al programa. Este martes, échate la vuelta. Va a estar fríito y hacemos el cambio de sudadera. Oye, ¿quién va a estar? Dices, martes, el frío, fíjate, todo lo que da. Fíjate que este martes están programados el Zurdo Flores Barrera y Dinosaurios FC de Saltillo, pero con el asunto de las temperaturas están cerrando la carretera Saltillo. ¿Sí? El Zurdo Flores Barrera está en Saltillo. Entonces estamos viendo la manera de conectarlo de manera remota. Y Dinosaurios, pues definitivamente no va a poder asistir. Entonces yo creo que vamos a hacer ahí un replanteamiento que quiero platicar contigo, Nando, ahora que terminemos la transmisión. Okay. Para unos tips ahí. El dios de todo este asunto, Minando de Oro. Muchas gracias. Uno es un simple mortal. También yo te quiero hacer unas preguntas de Ayoví, que no me deja Tadei que le pregunte. Ay, tu pregunta de una vez. Ahorita, mira, quiero mandarle saludos a unos buenos amigos de Chicago, que me mandaron un video para que vean cómo es. Dice, tienen frío, mira cómo estamos acá nosotros. Mira. Oye, Emilio García, gracias por escribir. ¿Qué es eso, compadre? Están haciendo disparada dentro de un hilo, cristiano. ¡Ay, ja, ja! ¡Monterrey! ¡Puro rival! Ah, están haciendo canita, ¿no? ¡Puro regios! Oye, ¿pero es un iglú o qué? Sí. ¿Hicieron como un iglú? Hicieron un iglú. Oye, estos los conocí ahora que fui para Chicago hace dos años y medio. Son bien buena onda y todo. Entonces, ese día estamos como a, ¿qué serían? Unos 2 grados, algo así, en la noche, a madrugada. Y me dicen, no, Fernando, esto no es nada. Dice, el otro día estamos a 40 grados bajo cero. Y yo, ay, güey. Hombre, ¿qué andas haciendo? Oye, hablando de eso, yo iba a decir, yo con una de las personas que juego ahí en el Xbox, tengo una amiga que juega con nosotros y vive en Canadá. Vive en Alberta. Ahorita están a menos 39 en Alberta. Ay, güey. A esas temperaturas, hay varias cosas en mi cuerpo que desaparecen. Sí. Oye, sí. Sí pasa. Pero sí, así me dice... Le digo, está frío acá, ¿cuánto estamos ahorita? Estamos a como unos 8 grados. Y me dice, no, hombre, acá estamos a menos 39, está con ganas. Oye, Eulart está bien apuntado, Pepe. Sí, él va a participar, ya dijo que el domingo. El domingo. Oye, en el after. Es Pepe Aguilar, ¿verdad? Sí, Pepe Aguilar. Que nos cante. Que presente su hija. Oye, yo soy fan de... Oye, perdón, es que fue la primera reacción, güey. Oye, yo soy fan de Pepe Aguilar, no por sus canciones, sino cómo es él. Un día fue un programa, no recuerdo, creo que el de No Manches de... Oye, no, pero aparte de eso, y querían jugar con él. Le decían, oye, Pepe, ¿cómo te verías tú rockero? Y sacaron una peluca... así como tipo manda Miguel, a ver, póntela, y que se enoja, no, yo no me voy a poner esas cosas, y me acuerdo que la tiró, y todos se asustaron, bueno, vamos con la siguiente canción, desde ahí me hice fan de él, que sí, se ve que es muy, muy especial. No, deja tú, ¿qué le dices al cabrón ese, no? Ándale, una patada que te dé. No, pues,
¿Qué les digo, muchachos? Muchas gracias por el enlace. ¿Qué más? ¿Qué hay que ver? Aprovechenme porque... Ah, ¿qué querías saber de Ayoví, compadre? No, en privado, por favor. Bueno, yo no, pues, algo. Dale, es que, dale, Eric. Bueno, era tema de conversación. No sé si vieron, anunciaron que probablemente la ofensiva para el domingo va a ser Avilés, Funes y Dorlan. ¿Qué opinan de Avilés en esos tres delanteros? Compañito Barbas, limitado primero, por favor. Yo creo que Avilés Hurtado tiene que retomar un poquito de su nivel. Ya llevamos 6 jornadas de este torneo y todavía no hace la jugada Avilés. O sea, juega un partido bien y se lesiona 7. Yo creo que podemos esperar que este juego contra Santos sea el juego Avilés y que nos dé el juego y que desaparezca otra vez. Sí, yo también básicamente pienso que Avilés obviamente ha estado muy desaparecido, pero como dice mi compadre Barbas, o sea, si te da 3 juegos al torneo, pues es que esperemos que este sea uno, porque es uno de los parteaguas siempre jugarle al Santos. Me pescaron comiendo, pero... Si quieres, te rescato ahí, Nando. Estamos en la jornada 6, ¿eh? Sí. Tenemos un partido pendiente, pero sí es la jornada 6. Este es el 33.33% del torneo. Sí. Entonces, ya, este asunto ya se está poniendo serio. Sí, entonces, ya. Yo creo que ahora que Aguirre toma la dirección técnica de Rayados, pues Avilés no ha estado presente en la mayoría de los minutos. Entonces, yo creo que si Avilés se quiere ir bien de Rayados, quiere ser vendido, quiere ser cedido, o quiere renovar, o es hoy, o mingaste exacto tu chadre. Entonces, hey, hay que poner atención en eso. Entonces, yo creo que se va a empezar a apretar. Fíjate que el éxito de Rayos de este torneo es que se va a empezar a apretar la competencia interna. Sí. Sí, porque le está dando vuelta todo el equipo, güey. Le está dando vuelta a todos. El proyecto Aguirre no empezó hace 2 meses. No, el proyecto Aguirre va a empezar el próximo torneo. Exactamente. O sea, sí. Hoy no estamos viendo el proyecto Aguirre. El proyecto Aguirre va a ser en 6 meses, que empiece el próximo torneo, porque Aguirre ahorita está viendo, Aguirre está agarrando, Aguirre va a manosear el equipo, en el buen sentido de la palabra. No estamos hablando de la Volpe, que con la podóloga, no. Aguirre va a manosear el equipo. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver el despuntar de algunos jugadores y el retirarse de otros. La verdadera mano de Aguirre. Es correcto. Oye, saludos para Todd Pitt, dice que Pedro está llegando del trabajo. Del trabajo, y saludos a mi Marquito de Oro. Saludos, muchachones, aquí viéndolos. Abrazo, Marquitos. Oye, Nando, dice... no sé cómo compartir, no sé cómo ver, soy nuevo en esta nueva plataforma. Nosotros también, estamos probando. Sí. No te apures, estamos. Yo estoy en la, es que miren, yo estoy en la laptop y a mí aquí me aparecen todos los comentarios, por eso yo los pongo aquí en banners para que salgan ahí. Dice Hugo Maldonado, buenas noches amigos, me gusta mucho su programa, arriba en Monterrey desde el Estado de México. Mucha luz para la gente del Estado de México. A mí me gusta mucho el Estado de México trabajar, antes con el grupo íbamos mucho, la comida de allá, bien rica la comida, se extraña andar allá por el Estado de México. Se me fue la onda, ¿qué les iba a decir? ¿Quieres que te presuma algo de comida? A ver, presume. El domingo, mi madrecita santa, que creo que si nos está viendo, le mando un beso. Ah, saludos. Un menudazo. Sí. Bebecito. A 3 grados y yo comiendo menudas. Uf, bebé. Oh, mi rey santo. ¿El que viene o el que pasó? Este domingo. Oye, va a ser mucho frío, ¿no? Domingo te va a hacer menudo. Pasado mañana. ¿Y a qué horas hay que llegar? A la hora del juego. Sí, no. Pero Monterrey juega a las 6, ¿no? A las 7. ¿A las 7? Sí. Ah, yo pensé que a las 6. Andamos bien, ¿no?
Sí, andando mal. Les iba a decir algo y se me olvidó. Se me fue la... Estabas hablando de un compañero que te comentó ahí, un aficionado, un buen amigo o algo. Del Estado de México. Ah, no, sí, le mandé saludos. No, era otra cosa. Ya se me fue la... Es que me salió un mensaje que ya está en línea la de Veracruz. Ah, bueno. Ah, pues nos retiramos, raza. Ya se va, mi compadre. Mira, José Aguilar, Nando, ¿cuándo vienes a Chiapas a comer barbacoa de chango? Ah, bueno, eso es lo que así. Fue lo que pregunté hace rato. Hace años fui con el grupo para allá, todavía no llegan ustedes. Y nos trataron muy bien, la verdad. Fuimos a trabajar una boda, creo. Y en la boda nos dieron barbacoa. O no me acuerdo, no sé si fue en la boda o al día siguiente, en la, ¿cómo se llama? En la torna. Y nos dijeron, nos vamos a robar barbacoa, que está bien rica. Ah, bueno, y ya comimos, otro sobre. ¿Y sí estaba rica? Sí, estaba muy rica. Y yo me acuerdo que nos dijo, ¿saben de qué es? ¿De qué? Es de chango. Y nos reímos porque pensaba que estaba jugando. Y nos dijo, ¿y en serio? No, sí es de chango. Y yo me quedo con esa idea, si existe la barbacoa de chango, pero... No, pero es que yo digo que no, compadre, ¿cuántos changos tienes que meter a la barbacoa para que salga? Pues sí. Dijo la señora, llevó la señora al marido con un curandero, porque ya no podía. Y el curandero paraguas. El curandero le dio hormonas de chango. Y la señora se las metió en la bebida. Y a la semana regresó la señora bien enojada. Le dijo, oiga, ¿para qué se enoja? ¿Funcionaron o no funcionaron? Dijo, sí funcionaron. Y luego... Dijo, el pedo es para bajarlo del candil, está colgado. Entonces, pues sí jalaron las hormonas de chango. Sí, no, imagínate, sí. Minando amaneció el otro día así. No, hombre, lo habías visto. Quería agancharse de algo. Estaba quitando los pegos a un compañero, sí. Un saludo a Pepe Aguilar, ya metió tema aquí, hombre. Ya. Sí. Sí, entonces eres de Chiapas tú, Pepe Aguilar. Fíjate, está bueno. Compadrito Barbas, ¿has probado el estofado de rata de allá de García para allá para aquellos lares? Fíjate que no, yo lo que comí, una vez tuve un movimiento de trabajo y estuve varios meses allá para la parte sur de Veracruz y por allá estuve y tuve la oportunidad de comer ahí dos, tres cosas, estaba metido en un ejido. Allá muy para el campo, y alcancé a comer iguana, huevos de iguana, armadillo en asado, así como comemos el asado aquí. Sí, asado de puerco, casi igual. Con armadillo, pues conejo normal, guisado en salsa, sí tuve la oportunidad. Ya otras cosas ya se me hicieron un poquito más radicales. Mira, Pepe es de Monterrey, pero vive en Chiapas, compadre. En Chiapas. Ay, no, muy hermoso Chiapas. ¿Eh? Fíjate sí, que ahí fíjate que no lo había comentado, pero pues me acabas de dar pie a que salude a la gloriosa y heroica planta de lavado. En la planta de lavado hay una anécdota de que un compañero siempre bateaba el lonche de los compañeros. Se iba primero y... Entonces un compañero que, la mojarra, le decimos la mojarra, vivía allá por un cercado, por allá, pues no llevó armadillo en salsa verde, algo así, y pues aquel se lo atascó primero que todos, y ya cuando se enteró, mi lonche, no, ya me lo chingué, y pues ¿sabes qué era? ¿Qué? Pues, armadillo. Oye, está muy interesante esto de Marco Antonio, discúlpame, Tadí. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, Nando? ¿Cuál es? Dale, Nando. Dice, ¿cuál es su opinión de que el Vasco, en vez de pedir algún refuerzo para el equipo, solicitó apoyo para el staff técnico? En el staff técnico. Pues es claro. ¿Palito Barbas? Es claro. Él está preparando la siguiente temporada. Él está claro, preparando la siguiente temporada, quiere gente trabajando en el staff técnico para visorear, para ver, para medir y para proyectar. Yo creo que el trabajo del Vasco hoy, va a llegar a Liguilla. Dependiendo del papel que haga, podemos agradecerle. ¿Por qué? Porque no está presupuestado probablemente ser campeón. Todos quisiéramos que lo fuera. Pero así como agarró el equipo,
así como lo está proyectando, yo creo que la situación buena, el manejo y la proyección la están construyendo. Yo creo que están construyendo sobre bases sólidas y que el Vasco podemos reclamarle algunos posicionamientos de juego, pero si tenemos visión y si tenemos proyección, nos podemos dar cuenta que están preparando el siguiente torneo. Sí, obviamente se apoyó en el staff técnico por la manera, no por la manera que se viene trabajando, pero sí de la manera en la que la adaptación del Vasco hacia aquí el fútbol mexicano, cómo está, qué onda, esto y lo otro. Yo creo que fue una muy buena idea haber dejado, por ejemplo, Aldo. Yo creo que Aldo es una buena idea. Que Aldo pues conoce, se lleva con los jugadores, los conoce bien y así. Fue una muy buena idea ese engrane, ese enganche que planteé con el DT. Fue muy buena idea lo de Aguirre. Habrá que ver el otro torneo, si cómo se refuerza, como esto, como el otro, y creo que Aldo, si este torneo hasta el momento lo está haciendo bien, al instruir al Vasco, el otro torneo creo que puede llegar a ser un parteaguas hasta Aldo de Nigris en el equipo. Aldo es una apuesta de la directiva. O sea, Aldo es una apuesta de la directiva y yo creo que es una apuesta saludable. ¿Por qué? Porque le transmite a la cancha la identidad del fútbol regiomontano, la identidad del Rayado. Entonces, por ahí yo lo veo muy bien, yo confío en que las cosas van a empezar a ordenarse, ya tenemos una defensa sólida. Yo creo que la filosofía y la intención de la directiva se va a empezar a construir muy bien y sobre base sólida. Sí, exactamente. Nando. Exacto, estoy aquí jugando con las papas. con tu chilindrín. No, hombre, es que me mandó. Me tuve que ir tantito, ya entenderán cuando no estoy diciendo, pues no. Ya sé. Y tiene que ir por otra cheve. Ya sé. Oye, quiero aprovechar este momento para mandarle saludos a Karen. Ahorita anda trabajando, pero va a ver el programa en repetición. Saludos. Saludos a Karen. Saludos, compadre. La I previa ya está lista para el domingo. Ya, el domingo vamos a verlo si el juego es a las 7, a lo mejor a las 5 de la tarde, con Andrea, que ya se está hablando con ella, con Andrea. Hay que hacer un torneo entre nosotros para jugar en línea. Espérate, yo soy malísimo, yo pierdo en el Mario Bros. Jugamos Mario Bros, el que se lo acaba primero. Oye, yo me acuerdo que antes, cuando era nuevo el Mario y que todos lo jugamos, yo me lo acababa sin perder, así seguidito y todo. Pero pues en aquella época no había para grabar, no había nada. Y ahora yo veo en YouTube que suben, no, que yo me lo acabé en una hora, yo me lo acabé en no sé qué tal. Y ahora quiero hacer lo mismo, ya no puedo, me matan y me enojo. Pues yo no me comparé, yo era tan malo que mataba 6 patos, güey. Nomás. Sí. Oye, cuando lo matabas y que rebotaba y te mataba a ti también. No, hombre, ya pulí. Fíjate que no me pasó eso a mí. A mí sí. No, es que tú eras premio. No, Alexander Abadado dice: nosotros ya no estamos para que nos traigan delanteros petardos, con todo respeto. Ya tenemos que ir, dejar a Avilés, Loba y traer algo más grande. Estoy de acuerdo. Exactamente. Estoy de acuerdo. Aquí el asunto es que estamos madurando a Funes, ¿eh? Que no se nos olvide que Funes es todavía un poquito más joven que los matones. Naturales, yo creo que por ahí vamos ganando. Yo creo que Funes se va a sentar muy bien en los próximos 2 años y que va a ser un delantero de época. De por sí ha tenido buen rendimiento, aunque lo reventamos a veces porque nos acostumbramos al gordo, al chupete. Yo creo que Funes llegó joven y que todavía tiene 1 o 2 buenos. Tiene mucho que dar. Por dar. Gol del San Luis de penal. Apenas si ves ni quién metió gol. 2-0 San Luis. 2-0 San Luis de penal, minuto. Oye, ahora verá, es que está la repetición. Local, Mazatlán. ¿Mazatlán es local? Minuto 38. ¿San Luis de visita? Sí, de visita. Fíjate, yo creí ciegamente que iba a ganar local. Yo también. Yo también le puse local. Hasta un empate en otro que hice. Ya me acuerdo que les iba a platicar.
Déjenme les voy a platicar este. Por ahí me enteré que a el Vasco habló con. Bueno, le mandó a hablar a Funes Mori después de no sé cuál partido. Le habló que le dijo: ven para acá, si quiero hablar contigo. Así me la contaron. Y que le empezó a decir que cómo se sentía, que esto, por las fallas que tiene. Le dijo: no, pero vas a ver, tú no te agüites, algún día va a caer. Tú sigue le echando ganas. Entonces, yo creo que le están dando mucha confianza para, pues, para que siga. ¿Cómo ven ustedes? Es que Vasco es de los técnicos que arropan al jugador, güey. O sea, por eso cuando los videos que empezaron a salir, cómo les hablan los jugadores y eso, porque les tiene confianza y yo no lo veo. Yo le veo muy bien que haya hecho eso con Funes, y no nada más con Funes, me imagino que con varios. Sí, definitivamente yo creo que la manera se... Lo que pasa es que los medios te ponen los videos que venden. O sea, te ponen el Vasco diciendo, chinga madre, no te tires, y va. Puras cosas que pueden ser censurables en una transmisión. Pero no te ponen el hecho de que el Vasco, para poderles decir eso, es porque tiene un vínculo de confianza muy grande con el jugador. Yo creo que el Vasco los está trabajando, que está haciendo su proyecto y que tiene que arropar al jugador para después exigirle en la manera que exige el Vasco. Entonces son relaciones humanas. Tú no puedes llegar de buenas a primeras a mentarle la madre a alguien para que funcione, porque va a dejar de funcionar. ¿Sí? Y es darle la confianza, generar el vínculo y poderle decir las cosas de esa manera, porque tú no a cualquier persona vas y le dices muévete y no te tires. O sea, no puedes hacerlo. Lo que pasa es que tienes que generar esa amistad, ese vínculo de cariño, de confianza, para poderle decir a tu buen amigo, no seas muévete y párate, para que él lo tome de buena manera. Entonces, que funcione el pedo. Yo creo que el Vasco está trabajando su filosofía, está trabajando su manera, y yo lo veo bien. Exacto, que le dé mucha confianza. Dice, no puede ser que Querétaro traiga jugadores de elite y nosotros nada más viendo. Es que a veces no sé qué pase. No sé si se recuerdan cuando Chiapas traía muchos jugadores que Monterrey no podía. Ya ves que mucho tiempo quiso Cardoso y no podía, y lo trajo primero Chiapas, ¿no? Creo. Sí. Y ya pudo por medio de Chiapas traerlo para acá. Y así muchos jugadores. No sé qué tenga que ver eso. Lo que pasa es que Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, son equipos que cuando un promotor o un equipo internacional observa un interés, le ponen 1, 2 o 3 ceros a la transacción. Entonces, cuando va un equipo, tú le dices a Monterrey que no, porque no te da los 18 millones de dólares o porque no te da los 10 millones de dólares, pues ya no vendiste el jugador. Llega otro equipo mexicano con una oferta más modesta, pero ya perdiste una más amplia. Entonces, por ahí las negociaciones con otro tipo de equipos se dan un poquito más fácil. Tú vete a otros rincones de Sudamérica y diles que vas de Rayados o de Tigres o de América o de Cruz Azul, te van a poner los jugadores carísimos. Entonces, cuando se les pasan las fechas o cuando hay algo así, generan una negociación mejor. Con otros equipos. Ya estando aquí en el fútbol mexicano, pues el jugador se da cuenta y puede tomar otras opciones. Si tú te das cuenta, el fenómeno de Nery Cardoso no fue único. Estamos hablando de Damián Álvarez, primero llegó a Morelia. Sí. Y podemos hablar de otros jugadores, por decir, estamos hablando de Jefferson, de ¿cómo se llama este? Que ahorita, uno que llegó a Chiapas y está jugando en Europa. Jackson Martínez. Jackson Martínez. Estamos hablando de muchos otros jugadores que han llegado a equipos modestos y que América, Monterrey, Tigres, los equipos grandes, los equipos con más capacidad económica en México, luego los contratan ya estando aquí en México. Es por eso, Monterrey, Tigres, América, son marcas. Tú vas allá y te quieren vender carísimo. Entonces los equipos regiomontanos y los otros ya se les ha empezado a quitar lo tonto, porque antes iban y pagaban lo que les pedían por petardazos. Entonces hoy han decidido esperar y hacer otro tipo de inversiones. Yo no lo veo mal. Podemos decir que Querétaro
contrata mejores jugadores, pero los grandes equipos siguen siendo a Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul. No llegan, sí, te venden, pero siguen siendo los más grandes. Te venden diferente cuando te ven la camisa, güey. O sea, correcto. Obviamente. Fíjate que a mí me pasó, obviamente no amalgamado el fútbol, pero en la vida, una vez fui a Cancún, iba con una exnovia que, fuimos a comprar recuerditos, y yo traía la camisa de Cholos, porque me regaló la camisa de Cholos, y en Cancún traía la camisa de Cholos, y mi exnovia traía la de Rayados. Hubo ahí compré una virgen, algo así, para mi madre, o algo así, a mí me la daban en 200 pesos, y a mi ex, se la daban en 500. Pues regia, hay dinero. Dale más caro. ¿Estaba bonita la muchacha? Y se la dieron más caro el recuerdito. ¿A poco era por la que me cambiaste en el Tec? Oye, sí, qué buena manera de ponerte en aprietos. No, un saludo y un abrazo, le mando un beso. ¿Fue la del abono? Sí, la del abono. Oye, voy a bloquear tantito mi cámara porque voy a hacer lo mismo que hizo Ricky ahorita. Bueno, déjame, te voy a sacar y te meto otra vez. Que regrese Pizarro a Monterrey. Ustedes ya saben que por mí que regrese. Es lo que ocupa el equipo ahorita, un 10. Dice Marco, ¿qué opinan de que Funes Mori trae en la mira el récord de goles de Chupete Suazo? Pues ya desde hace mucho que yo creo que lo hubiera pasado. Si no, ¿sí? No fallara tanto, ya lo hubiera pasado. Ya lo hubiera dobleteado ese récord. Sí. Oye, yo quiero mandar un saludo a alguien que está aquí en los comentarios, a Sergio. Es un amigo mío que conocí ahí por el Xbox. Creo que es de León, creo, pero la va a la América. Y dice, Monterrey, equipo chico. Se me hace que está aganchado todavía de aquel diciembre del 2019. Pero sí, un saludo a mi compadre. Llevo mucho honor con él. Ahí te hablan todo ahí. ¿No alcanza a leer? Se llama... Ándale, se dice ahí. Sí, sí, sí. Ah, se me fue el voz, ¿verdad? Sí. Oye, pues este domingo es el 14 de febrero y pues siempre que ha jugado Monterrey en 14 nos ha ido bien. Yo creo que este domingo también nos va a ir bien. No vamos a festejarlo. Porque no creemos en el amor. ¿Ah, tú sí lo vas a creer? Digo, ¿quién? Sí, claro, al lado de una de estas. Ah, bueno. No, muy bien. Yo voy a comprar cheve para ver el juego, nada más. Ah, también, sí. ¿Qué cae esta cara de Grinch? No, ya sé. Se la va a pasar viendo a ya sabes quién te de. Ah, voy a estar en el stream extendido, no sé cómo se llama. Sí. Un ratito nada más. Un ratito nada más. Yo planeo ver toda la semana, o sea, sábado y domingo, las de Marvel. Me las voy a ver. Hablando de Marvel, lo traía en la cabeza. Ahora que dijo Nando que andaban viendo WandaVision y que tú también le empezaste a verte de... Me enteré hoy que al parecer a mitad de año va a salir, ya saben que va a salir Falcon y... Ah, sí. El Soldado de Invierno. Bueno, al parecer me dijo mi mamá que para poder ver esa película o esa serie, hay que ver WandaVision, entonces voy a tener que empezar a verla. No, en serio. Oye, ¿y quién es Marvel? Perdóname. ¿Quién es Marvel? Marvel, no, es de Marvel, de la serie de películas de Marvel. La productora. La producción. Sí. Dice José. Porque como no voy a salir este fin de semana, literalmente voy a invernar, güey. Pues voy a poner a ver esas, güey. Vas a ver las de Marvel. Las de Marvel. Oye, dice José Aguilar, salúdenme a la muchacha que va a hacer el live de 24 horas. Pues ahí te queda de Chiapas a Veracruz, ¿cuánto es? No es mucho. Oye, Nando, ¿y si te vas a unir a ese streaming y te vas a aventar 24 horas, compre? No sé, a ver cuánto aguanto. Ahí dependía. No, lo voy a ver ratitos, nada más. Okay. Sí, quién sabe, nada más. Para ver qué, porque tiene temas muy buenos.
habla de Dios. Está bueno. Buenísimo, pero buenísimo. Nos despedimos andando. Ahora sí nos despedimos. Oye, Barba, muchas gracias por nos acompañar esta noche. No, muchas gracias a ustedes por recibirme. Llega pecador, llega de rodillas. Pues aquí estuvimos saludándolos. Muchas gracias, muchachos. Un gusto saludarlos y participar de su transmisión. Yo creo que Monterrey el domingo gana por 3 goles. Vale. Y el martes ahí en la triangulación. Ahí nos vemos. El martes nos vemos con mucho frío, pero bien arropados y haciendo carnitas a. Como diría esta Lore, no hay nada que un chaquetón. Exactamente. Pues lo que voy a usar ahora que ve el stream, voy a usar uno no de esos. No lo pueda solucionar el chaquetón. Estoy viendo a Tadei todo el domingo. Uf. Y que no se olvide la raza también el after que vamos a hacer después del partido el domingo. Vamos a estar aquí todos y ojalá nos acompañe alguien de aquí de los comentarios. Mira, dice José Aguilar, ¿cuál es el link de la muchacha? Mira, si vas, no sé si estoy ahorita haciendo stream, pero si vas, dile que lo viste anunciada aquí en Ando TV. Sobre la raya. Sobre la raya. Es, búscala en Twitch como Opi. Déjame te lo escribo, mientras platiquen ustedes. Mientras platiquen ustedes, nos estamos despidiendo, güey. Vamos, no, de volada, no es para que vea cuál es el... Oye, Tadei. Dime, compadrito. Un tema picosón para el martes. ¿Qué hacemos el martes? Lo que quieras, quiero, compadre. Llegamos del Mundial de Clubes, llegamos a ser campeones. Dale, no fíjate. Menos. Fíjate. No, pero menos. Vamos a ver. Sí, porque llegas embaladito, llegas. ¿Quién tiene más grande? Es un excelente tema. Fíjate. No. Yo ya me subí al caballo, compadre. Jornada tras jornada les voy a empezar a tupir porque ya me di cuenta que son bipolares y de cristal, compadre. Esos vatos oye, son bipolares y de cristal. Oye, y apenas para José Aguilar, ahí está la dirección. La primera no es O, es un cero. Cero O, PHI, 73. Y los corazones... Espérame, déjame. No, ya me lo sé. No, lo voy a dañar ahorita. compadre. No, te queremos aquí en el futuro. El martesitos ahí nos vemos, Barba. Yo sí te caigo ahí a las 8 de la noche. Pero ya van 3 veces que me dices que vienes y no vienes. Comparito, lo que pasa es que, híjole, ahorita que terminamos la transmisión, te lo cuento sí, de verdad. Hay unos proyectos ahí que traigo. Qué bueno, bendito sea Dios y esperemos que todo salga bien. Nando, para que me expliques cómo está el asunto. Un saludo a Marco. Okay. Aquí estamos, el día que gustes, ahí quedamos pendientes. Yo pensé que ibas a venir en unas de esas intervenciones de sobre la raya. Ya pronto, oye, Nando, quiero ver cómo funciona esta plataforma, porque ahí tengo un pendientito que a lo mejor me ayudas mucho a sacar de adelante. Vale, está bueno. Ya te mando saludos. Bueno, Rosa. Ya para despedirnos. No, Marco, el día que gustes, aquí estamos. Exactamente. Mi Ricky, mi Nando, mi Tadei, muchas gracias. Un gusto. Compadre, espero acompañarnos. Siempre un gustazo. Vale, y gracias. A toda la raza de Sobre la Raya, de verdad, muchísimas gracias por vernos, por aguantarnos, por seguirnos y más que nada por escuchar a estas humildes personas que hablamos de un poco de, no sabemos tanto de fútbol, pero hablamos porque nos apasiona y porque nos gusta el fútbol. Aquí estamos. Exactamente, y gracias que hoy fue una transmisión diferente porque fue desde cada quien de casa. Fíjate, ni el COVID nos detenía para juntarnos a hacer el programa y el frío sí. Y el frío sí. El frío sí. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Saludos a Jacobo Chavarría, a José Aguilar, que estuvo en toda la transmisión. Muchas gracias, como compadrito José Aguilar. Jesús Pérez. Analítica el día de hoy. Jesús Pérez también se conectó un ratito, pero es que hace rato hablé con él porque lo he invitado. Dije, oye, es una intervención. Me dice, no, hombre, es que últimamente las niñas no me dejan hacer nada. Le digo, no te preocupes. Y se conectó un ratito, pero por ahí anduvo. Ah, nos vemos el domingo en el after comentando. Esperemos la victoria de Monterrey. Y así va a ser. Ya está. Órale. Muchas gracias, buenas noches a todos.